La quinta ola sigue presionando la UCI del Hospital Universitario de Burgos. En su mayoría son pacientes jóvenes no vacunados. ¿Cómo están? Buenas tardes. El servicio está al límite y además no se pueden habilitar más camas por falta de personal. Verónica González. Sí, la UCI del Hospital Universitario de Burgos roza casi el 100%, solo hay una cama disponible y el problema, como bien dices, es que no se puede habilitar una de las UCIs extendidas con las que cuenta el complejo de Burgos debido a la falta de enfermeras, y es que no hay en las bolsas de contratación. Y Burgos está a la cabeza de la comunidad en el número de emergencias relacionadas con ciclistas, 121 en los 6 primeros meses del año, 81 han sido por caídas de bici y 40 por accidentes de tráfico. Tiene una estructura muy moderna, está dividido en 63 celdas, es decir, como almacenes verticales, que hace que tenga una gran versatilidad. El grupo Octaviano Palomo convertirá el silo de Pancorbo, como han escuchado, en un centro de referencia en la distribución de cereal. En sus instalaciones totalmente automatizadas almacenará semillas, fertilizantes y fitosanitarios. Y hoy conoceremos la historia de Pablo García. Es argentino y estos días recorre el Camino de Santiago. Una aventura más dentro de su historial de viajes, y es que ha estado ya en 160 países y ha recorrido en bicicleta más de 167.000 kilómetros alrededor del mundo. Luego de recorrer África, Europa, Asia durante 4 años, Oceanía y América, de Alaska hasta Ushuaia, llegué a Buenos Aires y así concluí un viaje de 16 años. En deportes les hablaremos del inicio de la pretemporada del Hereda San Pablo. Un escenario poco habitual como el Star San Miguel, los 8 jugadores disponibles comenzaron a trabajar a las órdenes del preparador físico Dani Hernández de cara a una campaña ilusionante y complicada a partes iguales. Todos los equipos se han reforzado muy bien, hay equipos que yo creo que va a ser más competitivos que el año pasado, nosotros creemos que también, y bueno, pues va a ser una liga muy bonita, y en la BCL pasa 3/4 de lo mismo. Mañana seguirán subiendo las temperaturas y llegaremos a alcanzar máximas por encima de 34 grados, que es el umbral establecido para Burgos para denominar a este episodio ola de calor. Altas temperaturas que también llegarán, como ven en el mapa, al norte de la provincia. La quinta ola está presionando las UCIs. Ahora mismo se encuentra ingresado un joven de 13 años, Verónica González. Al parecer su estado no reviste gravedad. Cuéntanos. Sí, fue trasladado este pasado fin de semana este niño de la Ribera del Duero, trasladado del Hospital Santos Reyes de la localidad de Aranda, aquí a la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Burgos para mantener y controlar esa estabilidad de las complicaciones que le estaba generando la COVID. Está fuera de peligro y totalmente controlado. Es un perfil que no es habitual, pero que en ocasiones se da. Hace apenas incluso un mes y medio también ingresó una niña de 12 años en la unidad de cuidados intensivos. Esta quinta ola está dejando su cara más severa en otros perfiles. De hecho, en las mujeres embarazadas, hace apenas 2 días, una joven de 31 años, embarazada de 5 meses, tuvo que ser ingresada en la UCI y es que estaba no vacunada. En su mayoría son pacientes jóvenes no vacunados. Verónica, la situación actual de este servicio en Burgos además se está complicando en los últimos días y no se pueden habilitar más camas, además, por falta de personal, ¿no? Sí, la UCI está rozando ya el 100%, solo hay una cama disponible y, como bien dices, no se puede habilitar una de las UCIs extendidas que hay en este hospital debido a la falta de enfermeras. Enfermeras que no hay en las bolsas de contratación y que ahora mismo, en su mayoría, están disfrutando de sus periodos vacacionales. Hay 16 pacientes COVID ingresados en la unidad de cuidados intensivos y, en su mayoría, son pacientes que no están
están vacunados. Son jóvenes y es que hace apenas incluso 2 días ingresó un paciente de 42 años no vacunado y sin patologías, sin factores de riesgo. Los sanitarios de este servicio nos transmiten un mensaje claro, la importancia de la vacunación. El 87% de estos ingresos no están vacunados, esos pacientes, y se podía haber evitado. Si se quiere abrir, si se quiere extender la UCI, abrir otro sitio, se necesita personal de enfermería y no hay en las bolsas de contratación enfermeras. Entonces, y las enfermeras que están contratadas en hospitalización, pues están cubriendo las vacaciones de sus compañeras en personal de enfermería. La situación de la UCI es el último resultado de los contagios que se registran a diario. Hoy Burgos suma 76 nuevos positivos, 25 menos que ayer, aunque la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes sigue siendo la más elevada de la comunidad, con 729 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a fallecidos, una jornada más, y van 4 consecutivas, ha fallecido una persona en las últimas 24 horas en el hospital. Cambiamos de asunto. La provincia de Burgos está a la cabeza de Castilla y León en el número de emergencias relacionadas con ciclistas. 121 en los 6 primeros meses del año. De las 81 han sido por caídas por bici y 40 por accidentes de tráfico. Los incidentes con vehículos de 2 ruedas aumentan cada año. Luis Ángel Rozas. La práctica del ciclismo es un deporte que va en aumento, pero también el uso de la bicicleta como medio de locomoción. Ello conlleva un aumento de las emergencias. Durante los 6 primeros meses del año, el 112 ha atendido un total de 548 incidentes de este tipo, frente a los 425 del mismo periodo del ejercicio anterior. La gran mayoría, un total de 380, están relacionados con caídas de la bici, a los que hay que sumar 168 accidentes de tráfico. Por provincias, Burgos está a la cabeza con 121 incidentes, seguida de Valladolid, León y Salamanca, y a la cola Soria con un total de 19. Desde la Agencia de Protección Civil insisten en la necesidad de que los ciclistas adopten medidas de autoprotección para minimizar riesgos, y es que también se han incrementado los accidentes con bicicleta en lugares de difícil acceso, 34 en los 7 primeros meses del año frente a los 22 de 2020. €6 millones invertirá la empresa segoviana Octaviano Palomo para modernizar el silo de Pancorbo. Unas instalaciones que estarán totalmente automatizadas y con capacidad para almacenar hasta 50.000 toneladas de semillas, fertilizantes y fitosanitarios. Este silo, construido a finales de los años 70, es el tercero más grande de España y el primero de Castilla y León. Ahora el grupo Octaviano Palomo ha decidido convertirlo en un centro de distribución de cereal. Está ubicado en una de las mejores zonas de producción de España, por un lado, y por otro también porque la cercanía del norte de España, de puertos como Bilbao, Santander, Pasajes, junto también a la expedición por ferrocarril, hacen que, lógicamente, el silo de Pancorbo sea competitivo. Está dividido en 63 celdas, lo que permite almacenar semillas de distintos cereales y garantizar el control de la calidad y la trazabilidad. Además, va a ser una terminal logística, en el sentido que pues vamos a poder estar en contacto con importaciones, exportaciones. El silo tiene capacidad para almacenar hasta 30.000 toneladas de semillas, fertilizantes y fitosanitarios, y se ampliará en 20.000 toneladas más con las 5 naves que se están construyendo. Además, a finales de año abrirá un centro de selección de semillas. Detrás de la semilla hay I+D+I, hay mucha investigación. Cada vez se hacen semillas más resistentes. De hecho, es uno de los motivos por los cuales hay una producción muy elevada en esta zona del norte de Burgos. En esta terminal trabajarán 9 personas y está previsto que se generen hasta 40 puestos indirectos. Depositar la fianza de un alquiler en la Cámara de la Propiedad es obligatorio para cualquier propietario de un inmueble. En España, solo 3 de cada 10 cumplen ese requisito. Esta media sube en algunas provincias de Castilla y León, como Soria, que roza el 80%, y León, con un 60%. Pero en otras, como Ávila y Segovia, son muy pocos los dueños de viviendas que entregan el depósito a las arcas públicas.
Acompañamos a Miguel Ángel a la Cámara de la Propiedad. Lo que acaba de hacer es obligatorio. Buenos días. Venía a depositar, bueno, la fianza de un alquiler. Pero solo 3 de cada 10 propietarios registra su contrato en este organismo público. Es una obligación que existe ya desde 1939 y nunca ha dejado de ser obligatorio. Depositar la fianza es una garantía para el inquilino y el propietario. La Cámara simplemente es un registro. Yo pierdo el contrato, vengo a la Cámara y solicito mi copia. A pesar de ser obligatorio, la Administración solo ha interpuesto 7 denuncias el año pasado, 6 en lo que llevamos de este 2021. Hasta que alguien no presenta una denuncia de que existe ese contrato, pues evidentemente la Administración pues no actúa. No depositar una fianza de hasta 600 euros acarrearía multas de 3.000 euros, que ascenderían a 90.000 si las infracciones son muy graves. Quizá en parte también es falta de inspección, ahora mismo no existe, pero sí existen muchas denuncias. El depósito se debe realizar en un plazo de un mes desde la formalización del contrato y es uno de los requisitos para recibir las ayudas del alquiler. El catálogo de bienes patrimoniales en riesgo de desaparición sigue aumentando. La ermita románica de Rebolledillo de la Orden ha sido una de las últimas incorporaciones a la lista roja de Hispania Nostra. Hace más de una década hubo un intento de restauración, pero quedó frustrado por la crisis económica. Actualmente es una ruina. La vegetación prácticamente ha engullido las ruinas de la ermita de Domodavid, en Rebolledillo de la Orden. En 2008 hubo un proyecto de restauración que quedó aparcado a causa de la crisis. Adeco Camino nos había concedido una subvención, se hizo un proyecto, un albañil que se hizo cargo de las obras y tal, con el presupuesto y todo para hacerlo, pero cuando llegó la crisis, pues todo se fue al garete. El templo del siglo XIII tuvo una ampliación en el XVII. A finales de los 90, el arzobispado de Burgos lo registró a su nombre. Esto pertenecía al pueblo, pero lo registró el arzobispado a su nombre y a partir de ahí también es un problema a la hora de recibir subvenciones oficiales. Su estado de ruina ha favorecido el expolio. En los últimos meses ha desaparecido su retablo. El año pasado que entré yo, porque había visto un coche y tal, quedaba parte del altar y eso, o hace 2 años. Y ahora veo que ya no queda ni altar, ni queda la parte frontal del altar, ni las tablas del techo, ha desaparecido todo. Pero los vecinos de Rebolledillo no se resignan, piden a las instituciones ayudas para recuperar su ermita. Si los organismos oficiales nos ayudan un poquito y tal, y nosotros y pues intentar poner el tejado, porque si empezamos a dejar edificios, que se vayan cayendo la ermita, se va cayendo la iglesia, los pueblos, y la verdad que los pueblos tienen pocos votos y no importan demasiado. A pesar de su estado, todavía resiste el ábside, el arco de la portada primitiva, posteriormente cegado, y el nuevo acceso que se construyó durante la ampliación del templo en 1664. 160 países y un viaje de más de 167.000 kilómetros alrededor del mundo. Es la historia de Pablo García, un cicloturista argentino que completó la vuelta al mundo en bicicleta en 16 años. Aunque después de visitar tantos lugares impresionantes, le quedaba una importante espinita, recorrer el Camino de Santiago. Esta es la historia de Pablo. Hace no mucho terminé de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Un argentino que estuvo 16 años dando la vuelta al mundo. Es un viaje que empecé en Brasil, donde yo vivía, en el Nordeste, y volví a Buenos Aires, conseguí unos patrocinadores y me fui para África. Luego de recorrer África, Europa, Asia durante 4 años, Oceanía y América, de Alaska hasta Ushuaia, llegué a Buenos Aires y así concluí un viaje de 16 años y 167.000 kilómetros. 160 países en su recorrido y lo más sorprendente es que lo hizo montado en una bici. Es una bici muy básica, pero en la bicicleta estoy bien equipado. Llevo carpa, bolsa de dormir, para, de acuerdo a las estaciones, para más frío o no. Llevo una cocina y se extendió por un periodo de más de 16 años cuando yo pensaba justamente que iba a ser 30 meses. Hoy la vida le vuelve a traer a España, en este caso a Burgos, debido a que tenía que quitarse la espinita de hacer el Camino de Santiago. Durante todo mi viaje siempre hubo un lugar que me gustó conocer y que no pude, sí, y era el Camino de Santiago. Lo define como una experiencia impresionante y aprendió que lo más importante de estos 16 años fue la relación que forjó con las personas que se encontró en el camino.
Vamos con los deportes. El Burgos sumó más de 1.000 nuevos abonados en el primer día habilitado para los que desearan darse de alta. Desde primera hora de este lunes se formaron largas colas en las oficinas del Estadio Municipal del Plantío para poder realizar los trámites necesarios. La ilusión se ha dejado notar en una afición que ansía volver a disfrutar del fútbol profesional después de 2 décadas de ausencia. En total, la entidad ya cuenta con más de 5.000 abonados a falta de casi 20 días para el primer partido en casa ante el Eibar. En lo estrictamente deportivo, el equipo ha vuelto a pisar el verde de la ciudad deportiva Kronospan de Castañares para comenzar a preparar el debut liguero en Gijón. Para el estreno faltarán piezas que tienen que llegar en el mercado de fichajes. Michu ha reconocido que aún tienen que incorporarse un portero, un central, un extremo izquierdo y un delantero. Además, no se descarta alguna salida más. En breve se podría anunciar la firma del posible nuevo guardameta. En su línea de apostar por jugadores jóvenes y con proyección, el Mirandés ha anunciado la incorporación del futbolista de banda francés Haysen Hassan. El parisino tiene 19 años y llega en calidad de cedido por el Villarreal. Los castellonenses lo ficharon desde la segunda francesa y jugó en su filial el curso pasado, disputando 24 partidos y anotando 2 goles. En baloncesto, Hereda San Pablo ya ha comenzado los entrenamientos de pretemporada. Los chicos de Zantabac harán un trabajo eminentemente físico en una semana en la que la plantilla Juan Abril no está al completo. Hereda San Pablo Burgos ya ha comenzado a sudar sobre el parquet del Ester San Miguel. Se ha tenido que trasladar a este escenario porque el Polideportivo Municipal del Plantío ha realizado trabajos de mejora en su parquet. A las órdenes de Dani Hernández se han ejercitado 8 jugadores en total, ya que 6 todavía no están en Burgos. Son los bases Alex Renfro y Alexi Nikolic, el escolta Tyrus McGee y los interiores Dejan Kravitz, Suleiman Braimo y Maxim Sarash. Esta semana va a ser Dani un poquito el jefe que va a llevar todo lo que son los entrenamientos. Habrá alguna pincelada también donde se haga algún trabajo táctico, pero en menor medida. Y bueno, las rutinas de una pretemporada, ¿no? Es decir, ir empezando a que todos los jugadores vayan poniéndose a punto y que también el entrenador pues vaya metiendo sus pequeños destellos, ¿no? Sus primeras formas de querer empezar a jugar. La Vuelta Junior Ribera del Duero regresa en 2021 después de suspenderse en 2020 por la pandemia. En esta quinta edición busca seguir siendo una cita referente, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Está incluida en el calendario UCI y contará con 27 equipos en la línea de salida para disputar 4 etapas entre los días 19 y 22 del presente mes de agosto. Entre los participantes destacan conjuntos de primer nivel procedentes de Bélgica, Francia, Portugal, Suecia y Estados Unidos, además de una gran representación nacional. En total, se recorrerán 331 kilómetros a través de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. La Diputación Provincial es posiblemente el ente de España que más apueste por el ciclismo. Y yo creo que hay una clara explicación en lo que digo. Vuelta ciclista femenina, Vuelta ciclista Burgos, Vuelta ciclista España, Vuelta Junior Ribera del Duero, equipo de ciclismo profesional BH Burgos, equipo femenino también promocionado por la Diputación. Y el Aparejadores Rugby cambiará de denominación de cara a la próxima temporada. Tras el acuerdo suscrito con el Hospital Recoletas, el equipo de División de Honor pasará a denominarse Recoletas Burgos Universidad de Burgos. En el aspecto deportivo, la directiva ha confirmado que busca 3 piezas para completar la plantilla de cara al nuevo curso. También falta determinar el futuro del capitán, Juan Piguido, que aún no ha desvelado dónde jugará la próxima campaña. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Parece que viene más calor. Disfruten. Hasta mañana.
En la imagen del satélite de hoy vemos que había nubosidad de tipo medio-alto sobre el este y sureste de la península ibérica, mientras en el resto los cielos estaban despejados, lucía el sol incluso en Galicia, que han tenido un verano bastante nuboso. Ya en el mapa previsto para mañana, las borrascas circulando por latitudes altas, el anticiclón bajando de altitud y sobre nuestro país bajas presiones relativas debido a las altas temperaturas que vamos a tener mañana. De hecho, mañana va a ser una jornada de cielos despejados por la mañana, luego por la tarde algunas nubes de desarrollo vertical por el este y sobre todo altas temperaturas que vemos en este mapa, donde los colores fucsia, que nos indican valores por encima de los 35 grados, se extienden por gran parte de la península, excepto en el norte. Y para el jueves se oscurecen esos colores, quiere decir que el calor se intensifica y que los valores van a llegar a los 40 grados. Concretando ya para mañana para nuestra provincia, en el norte un día de cielos despejados totalmente, como hacía mucho tiempo no tenían, algunas neblinas quizás por la mañana y calor, mucho calor, ya en el Valle de Mena máximas de 30 grados, por el Valle del Ebro llegarán hasta los 37 y las mínimas entre 14 y 15. Por el Condado de Treviño, Valle del Ebro, este de nuestra provincia, La Bureba y cara norte de la sierra, sol y calor durante la mañana, máximas de 36-37 grados, pero aparecerán nubes de desarrollo en la cara norte de la sierra, las mínimas sobre 13-14 grados. En el centro y el oeste, un día de sol y calor plenamente veraniego, máximas de hasta 36 grados en la capital, 36-37 por los valles del Pisuerga y Arlanza. Superaremos el umbral de 34 grados, que es el establecido para Burgos para que se diga que estamos en ola de calor. Y por el sur, cielos despejados, mucho calor, en el Valle del Duero hasta 37 grados, mínimas de 15 grados y algunas nubes de desarrollo, eso sí, por la tarde en el sureste y en la sierra, donde seguirá el calor. Mañana una jornada de intenso calor, ojo, en Burgos capital, podemos llegar hasta los 36 grados, las mínimas sobre 14-15. El jueves baja un poco la temperatura, pero para tomar impulso y subir decididamente el viernes y el sábado, que será el día más caluroso de esta ola de calor y de esta semana. Y terminamos con esta imagen de estos buitres descansando, soportando el calor en este barbecho.